Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy vengo a presumirles mi teléfono nuevo. Bueno, yo sé que en el video pasado dije que vivía la vida pobre y así, y es la verdad. Este teléfono yo me lo gané hace un par de semanas participando en Samsung. Si alguno de ustedes tiene Samsung, sabrán que existe una aplicación que se llama Samsung Members, que es una aplicación donde pues constantemente ponen promociones, descuentos, hacen como muchas cosas para que la gente pueda participar cuando tienes un teléfono Samsung. Así es que yo participé hace un par de semanas con un video que pues tal vez lo recuerdan, que es el de unas recetas coreanas, y pues gané. Este teléfono me llegó a mí hace un par de días y es un Galaxy S20 Plus. La verdad es que el teléfono en sí es muy... O sea, trae unas cámaras increíbles. Miren, esta es un color gris. Está bastante grandecito. La verdad es que el teléfono está pues del tamaño de mi mano, pero está bastante delgadito y no pesa mucho. Y tiene muchísimas cámaras aquí, que como pueden ver, pues son como 5, 4, muchas cámaras. El punto es que yo grabé un poquito de cuando hice el unboxing de este teléfono. Está muy padre. La verdad es que estoy muy contenta. Hoy tomé unas fotos y están increíbles. La calidad de las fotos está súper, súper pro. Creo que cuando ustedes quieren empezar a hacer videos o TikToks o cosas así, muchas veces se preocupan de pues qué cámara usas, etcétera, etcétera. Yo normalmente grabo con el teléfono porque pues mis videos ustedes saben que son vlogs, son de la vida diaria, entonces no he tenido una cámara desde que regresamos de Corea porque se nos rompió y he estado grabando con el teléfono. En algún punto estuve grabando con una cámara, pero la calidad, pues honestamente, de la cámara que estaba usando contra la calidad del teléfono, pues estaba un poco mejor la calidad del teléfono, así es que decidí continuar con, pues, grabando con mis teléfonos. Y este teléfono tiene una calidad increíble, así es que pues esperen que estos videos suban de calidad. Esperen ver todos mis poros, todas las imperfecciones, etc. Esperen ver tomas más bonitas y fotos. Les voy a enseñar una foto que tomé hoy, que se me hizo súper, súper profesional. Es que vean eso. Parece una foto de cuando está en la galería, de cuando ves los teléfonos. Y tengo una bella foto de Jessie oliendo una flor. Mírenla. Igual les voy a dejar la foto aquí para que la vean. Está súper bonita. La verdad es que tiene colores increíbles. Vean, todas las fotos, estas se las voy a dejar aquí para que los vean, están increíbles los colores. Entonces, pues primero que nada, pues muchísimas gracias a Samsung Members por haberme regalado este teléfono. No me lo regalaron porque yo sea Gisela de Double Trouble en Corea, fue porque participé en Samsung Members en el reto de los vlogs de la semana, de hace un par de semanas. Entonces no tiene nada que ver que yo tenga el canal. Y quiero decirles que cualquier persona que tenga Samsung, váyase a... Les voy a enseñar la aplicación. Es esta aplicación azul que se llama Samsung Members. Y pueden ver ahí, la gente postea sus fotos, videos, ponen noticias de Samsung cuando salen productos nuevos, etcétera, etcétera. Así es que amigos, yo les recomiendo que se metan a esta aplicación de Samsung Members porque ellos ponen muchas promociones ahí, y a partir de este concurso ellos contactaron a varias personas aparte de mí, que a partir de estos días empezamos a ser embajadores de Samsung. No quiere decir que ellos vayan a patrocinar toda mi vida ni que me estén regalando teléfonos al por mayor, pero vamos a hacer, a crear contenido que tenga que ver pues muchas cosas con ustedes. Así es que quédense con nosotros. Si les gusta el teléfono y quieren que les enseñe algo más específico como el que hay en mi teléfono, etcétera, se los puedo hacer. Mientras, les voy a ir dejando aquí pues imágenes de cómo fue que pues estaba el teléfono cuando lo abrí, cuando era nuevo y perfecto. Ahora ya tiene todas mis huellas, pero pues qué elegancia.
qué elegancia la de Francia. Galaxy también tiene un teléfono que sacó que es igual a este, pero es en versión morada, que es de BTS. No sé si ellos me quieran prestar una versión para que la veamos, pero déjenlo aquí en los comentarios. Dejen aquí en los comentarios si ustedes quieren ver el teléfono que es la versión de BTS, el Galaxy S20 de BTS, para que nosotros podamos decirles que nos los enseñen. Y pueden usar el hashtag KOR de Corea, MEX de México, Galaxy. CorMex Galaxy, cuando quieran poner alguna foto, para que más adelante podamos hacer alguna cosa y yo pueda regalarles alguna cosita de Samsung. Así es que esténse súper pendientes porque vamos a hacer pues otras cositas. Díganme también qué otro tipo de videos quieren ver, pues más recetas coreanas, qué aplicaciones les sean como útiles en Corea, aplicaciones para aprender coreano, etcétera. Díganme qué se les antoja para que nosotros podamos crear los videos para ustedes. Y pues nada, nuevamente muchísimas gracias a Samsung, muchísimas gracias a todos ustedes por ver este video. Y eso es todo, nos vemos en el siguiente video, que ya va a ser con una cámara más cool. Así es que nos vemos prontico. ¡Bye!